Hello, hello, good afternoon. How are you? Welcome, welcome, ¿me escuchan? Yes. Yes, good afternoon. Good afternoon, guys. Espero que hayan visto los videos que les pedí que vieran ayer para ir adelantando. Ok. Así que, welcome, bienvenidos. Bueno, veamos. Nos quedamos entonces en el knowledge check. Hicimos el Nos quedamos entonces en cuál, chicos. Acá vimos el alfabeto, vemos el spelling, vimos el objective. Y terminamos de hacer el verbo to be, o no, me equivoco. ¿Sí ya hicimos este? ¿O no? Yes. Very good. Ok, great, great, great. Vaya, entonces terminamos la sección 1, básicamente. Haciendo el knowledge check, ya prácticamente terminamos. Ahora vamos con el 11.11, 11.11. ¿Quién se aprendió los números? Del 1 al 10 nada más eran, ¿verdad? Así que ya deberíamos aprender esos números. Ok, so by the end of this class, you will be able to exchange phone numbers. Ok, intercambiar números telefónicos. Esa es la idea de este momento. Ok. Y el video ya lo vieron. Son 3 minutitos, creo, que duraba. Así que practiquemos, ¿ok? ¿Cómo se dice el cero, guys? Hay dos formas de decirlo. Two ways to say the zero. Ajá, zero. Y la otra forma de decir zero era Oh. O, como la letra, ¿verdad? O, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Vamos, quiero ver. Quiero escucharlos a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo sé que ya nos lo podemos. Lo One, único two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Muy bien. Vamos, Genaro. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Ok. Ya les voy a explicar un poquito más sobre la pronunciación. Ok, Omar. Ready? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, very good. Mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You, Juan Carlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Kenia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Very good. Con Nilsson, tell me the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, good job, Brian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Víctor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, Marisela. Y nos quedó... Dígame, Marisela. Quitar el mute. Ok, Nilson. Vaya, chicos. En general, ya sé que es fácil del 1 al 10. Ya vamos a aprender más adelante del 11, bueno, del 11 al 1000 si es posible. Ok, nada más la pronunciación, ok. El tú no es tú, ok. El tú significaría I am going to, ok. Tú es este, tú. El otro es to, ok. Acuérdense de poner como una U en medio. To. Ok. El otro es el three. La T-H-R-E-E es el. Así se pronuncia, ok. Three. Ok. No es tree porque el tree es un árbol, ok. Así que esa TH hay que pronunciarla correctamente. Four. Ok. Ahora con el 5, five. Vean al final esa pronunciación, ¿verdad? Es una V, entonces no es solo five, es five. Ok. Después el 6, 7, 8, 9. 9. Y el 10. Ok. Así que vamos a pronunciar esos números correctamente con su número de teléfono, ¿ok? Ok. ¿Cómo se pregunta cuál es tu número de teléfono? What is o contractado, ¿cómo era? What's your phone number? Vamos, pregunten. What's your phone number? What's your phone number? Okay, what's your phone number? Oh, my phone number is... Y ahí comenzamos a decir, my phone number is... Y comienzo, 7224-7846. Okay, pero como vamos de uno en uno, es 7224-7846. Ok, le pregunto entonces a José. What is your phone number, José? José Alberto, Gualberto, ajá, perdón, ¿cuántos José habemos acá? Sí, usted, José. Gualberto. Acuérdense. What is your phone number? Y respondemos, my phone number is, y comenzamos a decir el número, ¿ok? Aquí se los pongo para que ustedes tengan idea de cómo decirlo. Ok, what's your phone number, José? Hey, tan lindo, pero no se le escucha, lo puso en mute. My phone number is 7-4-0-3-6-7-4-6. Ok, ¿está bien así? Yes. Yes. Is this correct? Good job. Pregúntele a Genaro. La misma pregunta. Genaro, what's your phone number? My phone number is 7784.
9, 3, 8, 2. Good job, right? 9. Very good. Si quisiéramos preguntar al de la otra persona, podemos decir, what is your mother's phone number? What is your father's phone number? Podríamos decirlo también así. Ok, pero yo sé que no lo podemos de memoria cualquier otro que no sea el de nosotros, ¿verdad? Pregúntele, Omar, please ask. Preguntar significa ask, guys, ok? Ask Omar, ok? What's your phone number, Omar? My phone number is 7044 5 6 8 6. 5 5 5. Okay. Thank you. Pregúntele o ask Mari. Ask Mari. What's iPhone number? What is or what's your phone number? Mm-hmm. Mari. My phone number is 7544 5744. Good job. Please ask Juan Carlos. Juan Carlos, what is your phone number? My phone number is 7806-9472. All right, remember 9. All right. Thank you, Carlos. 9, 9. Vamos, ask Kenya. Ask Kenya phone number. Ah, ahí me pregunta cuál es el número de Kenya. Yo no lo sé, pregúntale a ella directamente. Hey, Kenya. Hi, Kenya. What's phone number? Your, el tuyo, ¿ok? What is your phone number? Hi, Kenya. What is your phone number? Good job. My phone number is 7095642. Thank you, Kenya. All right. 0, 0. Okay. Very good, Kenya. Ask Victor. What is your phone number, Victor? My phone number is 7570 3324. Thank you. 0. Acuérdense, esa pronunciación es más como vibrada, all right? 0, 3, ok. Una vez más, Víctor, no 3, 3. Acuérdense, si pronunciamos bien, tenemos que poner la lengua en medio de los dientes. 3, 3, 3, 3. No, todavía no le veo la lengua. 3, 3. Ajá, vaya, hay que pronunciar o practicar esa TH, porque ese es el sonido más difícil, como les mencionaba anteriormente. Thank you, Victor. All right, now, Nilsson, please, Victor, ask Nilsson. Nilsson, what is your phone number? My phone number is 7674 3 6 4 5. Thank you. All right. And please ask Marisela. Vamos a ver si ahora sí nos puede decir o si le podemos escuchar. Ok. Pregúntele. Ask her. Pregúntele a ella. Ask her.
Hi, Marcela. What's your phone name? Number? Numbers. Espéreme, le vamos a poner ahí, le mandé ask, le pido ahí que le quite el mute. Vamos a esperar, porque ya la primera vez no la escuchamos. Ahora está justamente con el micrófono abierto. Díganos algo. Tell me something. My phone number is 7788228588. Okay. Thank you, Maricela. All right. Pregúntele, ask Carlos Steven. Carlos Steven, what is your phone number? My phone number is 7714733 4. Okay. 3, también es TH, Carlos. 3, right? 3. 3. Saque la lengua. Así, three. Ajá. Exacto, very good. Vamos, ask Brian, please. Brian, what is your phone number? My phone number is 7 2 8 8 8 6 8 6 7 5. Wow, me lo dio un poco largo, vaya, pero 8 6 creo que lo repetimos. Very good. 7 2 8 8 8 6 7 5, right? Is it correct? ¿Está correcto? Is it correct? Yes. Okay, good job. Yes, it is correct. Miren, acá respondo. It is. Acuérdense que cuando preguntamos, le damos vuelta. Digo, is it? Para responder, digo, it is. O si fuera negativo, diríamos, it is. It is not. Okay, very good. Vaya, ahora sí le pregunto, what is Kenya's phone number? ¿Quién me lo quiere decir? What is Kenya's phone number? El apóstrofe significa el número de, ¿ok? O algo de Kenya, por ejemplo. Si yo quisiera preguntar, what is Kenya's house number? Ah, el número de Kenya, de la casa de Kenya es el 72. Ok, puedo decir Kenya's house number is o Kenya's phone number is. Y ahí digo el número, ¿verdad? También puedo decir her number is. Ok. What is Victor's phone number? En lugar de decir Victor's phone number, ¿de qué puedo hablar? De su posesivo. Yes. ¿Cuál es el posesivo de él? His phone number. ¿Y el de ella? Ok, vamos. Entonces, what is Maricela's phone number? ¿Cómo diríamos? Su número de teléfono es. Her number phone is. Phone number is, yes. Her phone number is. Ok, si se fijan en inglés, es un poquito como al revés, ¿verdad? Phone number, por ejemplo, digo el número de teléfono. Phone number. Número de casa, house number. Número de Dewey, Dewey's number. Siempre va al revés, ¿ok? Good, guys. Acuérdense de decir his o her, ¿ok?
And that's it. Ya vimos los números. Entonces, let me erase everything. ¿Tienen alguna duda, guys? Zero. Remember, zero. One, two, three. Como que están tirando aire, ¿verdad? Con la lengua. Okay, zero. Three. Okay, four. Cuando decimos number, no estamos hablando como en inglés. Decimos phone number. Así como hablan los gringos. Por favor, remember, remember. Esa R es más suavecita. Okay, phone number. Number. All right. Three, four, five, al final, seven, eight. Algunos a veces pronuncian la el 8 como la H, ¿ok? Y no, ese es eight, ¿ok? Y la otra es H, ch, como, ¿verdad? Como con la CH, H. Y este es eight, como una T, eight. Ok, nine, no solo nine, right? Nine. Decimos night, decimos noche también, ¿verdad? Ah, ¿y a qué hora es la reunión? It's at nine, a las nueve, ok, se entiende, pero si digo it's at night, es en la noche, ok, por eso hay que tener cuidado con nine y night, ok. That's it. Veamos entonces, what's the phone number? Por favor, copien y después me dicen el audio. Según el audio, ¿cuál es el número correcto del teléfono de cada uno de ellos? Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? No. No. You're not ready? Yes. Yes. Yes, very good. Yes, what? I am ready or we are ready. Estamos listos, ¿ok? Veamos. Esta cosa siempre tengo que abrir adicional una página. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Number two. Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. There you go, guys. Number one, what is David Medina's phone number? Quiero que me digan his phone number o her phone number. Yes? Yes.
His phone number? Yes. 212 is 555-1937. Good job. Aquí está, ¿verdad? Excellent. Lo vamos a poner así porque a veces necesitamos poner espacios. Si nos da correcto, lo dejamos así. Y si no, lo dejamos de la otra forma. Ok, number two. What is Sarah Connor's phone number? Her number is... ¿Number de qué? Sara. Sara's phone number, el número de teléfono, ¿ok? 3, 4, 7, 5, 5, 7, 6, 4, 5. Le hace falta un número, Genaro. Repeat, please. 3, 4, 7, 5, 5, 5, 7, 6, 4, 5. Yes, very good. Son 3 veces 5. Very good. Thank you, Genaro. Number 3, please. What is Stephen Carson's phone number? Six, four, six, five, five. Okay, three. Su número de teléfono es, Marisela, recuerde. Su número de teléfono es... Acostumbrémonos a dar una respuesta larga, ¿ok? ¿Alguien más, guys? Acuérdense, chicos, el tiempo es oro y estamos ahí esperando que nos den una respuesta y si ustedes la saben, pues dígala, ¿ok? De lo contrario, nos estamos atrasando. Phone number is... ¿De quién? Nichols. Entonces dígame, no, Steve Carson. O en lugar de decir el nombre de Steven, puede decir el pronombre o el adjetivo posesivo, ¿verdad? El posesivo. Decir su número de teléfono es... His number phone is... Phone number, Mari. Phone number. Phone number is 201-555-3648. Yeah. His phone number, aquí dice, his phone number is... En lugar de decir Carlos, phone number is, digo, his phone number, porque ya les pregunté de el nombre de, el número de Carlos, perdón, Steven Carson. Entonces, yo ya sé de quién estoy hablando. Entonces, usted solo dice, oh, his phone number is, su número de teléfono es, porque ya sé de qué estoy preguntando por Steven. What about Nicole Johnson? Nicole Johnson? Her phone number is 6465553846. 3846? 3846. ¿Qué dicen los demás?
¿Es his o her, Nilsson? Her. Very good, her. ¿Están de acuerdo que los últimos números son 4, 6? Oh, 6. ¿Qué dijeron entonces? Escríbamelo por favor ahí en el chat porque veo que no me contesta, solo Mari y Nilsson. Yo escuché diferente. ¿Mari? Oh, sí. Oh, okay. O sea, el zero, ¿verdad? Gracias, wow. Gracias. Es zero, six o oh, six. Si se fijan en esos casos, ¿verdad? Oh, a veces escuchamos el four y no es la primera vez, ¿verdad? Que me pasa. Así que hay que tener cuidado. Oh, six o four, six. Era entonces oh, six. Thank you. ¿Y el de Jennifer? Phone number is 646-555-3806. The same phone number. ¿Por qué? Es el mismo número. Why? ¿Qué entendieron que decía? They are in the same house. Ellas están en la misma casa, ¿verdad? They are neighbors, como que son vecinas, o roommates. Ellas son roommates, compañeras de cuarto. Yes, por lo tanto, es el mismo número. Y el number six, Michael's, Michael Otis number, Michael Otis phone number. What is his phone number? Cabalito, así es, exactamente, ¿ok? Ese número es, ¿ok? Repítalo, por favor. Can you repeat it? Okay. Vaya. Como les digo, ahí ustedes al final van a ser afectados, porque no vamos a terminar a tiempo, porque ustedes no están participando. ¿Qué dijimos al inicio? Participemos activamente, chicos. No hay que tener miedo a equivocarnos, ¿verdad? Porque de los errores aprendemos, ¿ok? Si no participamos, pues nos estamos atrasando, ¿verdad? La clase no es tan amena como debería ser y no vamos a cubrir todos los temas ni vamos a practicar lo mismo cuando, si yo estoy, pues, esperando que ustedes me participen, ¿verdad? Yo ya las preguntas, ya las respuestas ya las tengo, si se fijan, ¿ve? Ahí está. ¿Ok? Así que si ustedes no me la quieren decir, pues ahí es ya cuestión de ustedes, ¿verdad? Yo, como les digo, yo ya me las puedo, ya me puedo las respuestas. Así que espero que ustedes hagan esos ejercicios después. ¿Ok? Vamos a comenzar la sección 2.1. 2.2, ¿ok? La vamos a terminar hasta donde podamos. Ya llevamos media hora, así que tenemos 35 minutes. In the meantime, ¿quiénes no están ahora? Voy a tomar la asistencia. Entonces que se me perdió su lista. Ah, aquí está. Ok. ¿Quién es que falta, guys? Jacqueline, ¿verdad? Jacqueline es la única que no veo acá. De ahí estamos. Ajá, pero somos 13. Alguien más falta.
Juan Carlos. Juan Carlos es el otro. Ah, no, ahí está Juan Carlos. Perdón, Juan Carlos. Carlos Steven también. Brian también. Maricruz, Genaro, Nilson, Kenia, Marisela, Yamilet. Ah, oh, Yamilet. Sí, ah, pues ellas faltan. Denme un momentito. Este es el turno de ustedes. Miércoles 19. Ok, José Gualberto, acá está. Chicos, ¿cómo hago para evitar ver todo esto y que no me cueste más? Quiero ocultarlo. Quiero ocultar todo esto, sí, pero ajá, no me acuerdo. Hide. Clic derecho. Ajá, clic derecho, hide. Ajá, pero no encuentro la forma. Ya, la vez pasada lo quise hacer. Ah, oh, ocultar, ¿verdad? Aquí está. Ocultar. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, gracias, gracias. Ok. Carlos Steven is here. Jacqueline, no. Genaro, yes. Jorge Gualberto, yes. Perdón, José Gualberto. Juan Carlos Pérez, yes. Kenia, yes. Lucero Yamilet, ella no está. Luego sí tenemos acá a Maricruz. Marisela. Nilson. Omar. Y Víctor. Ok. No se me queda nadie. Ok. Very good. Thank you, thank you, thank you. Hoy sí, continuamos con la sección 2. Ok, lesson objective. Objective. By the end of this class, ya después lo voy a poner a leer a ustedes. By the end of this class, you will become familiar with common objects, languages, no, perdón, common object language that people have in their bags. Yo sé que no vieron esto, este video, ¿verdad? O sí, hay alguien que lo vio. Vaya, pongamos atención. Sobre cosas, ¿cómo pronunciamos las palabritas que podemos, los cualquier objeto que podamos andar en nuestra cartera, ¿ok? O la mochila. Hi everyone. In this class you'll become familiar with common objects which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. An address a hairbrush. Book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. Glasses, CD player. A camera. A camera. Keys. Keys. A cell phone. Cell phone. Vaya, vamos todos. Quiero escucharlos, hi, chicos. Everyone. ¿Cómo se pronuncian las? We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address. Vaya. Number. Les voy a ir poniendo el número a la par y ustedes me dicen cómo se pronuncia. Okay, number one.
Mm-hmm. An address book. An address book. Thank you. Number two. Hairbrush. Hairbrush. Thank you. Number three. Cámara. Cámara en español. Cámara. Camera. 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 Okay. Four. Case. Case, no. Case es un... Como esto, ve. Esto es un case. Okay. Keys. Keys. Pongan atención, chicos, please. Okay. Number five. Cell phone. A cell phone. Good job. No, 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 no. El five es una... Wallet. Okay. Number six, cell phone. Number seven. Sunglasses. 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 Ese es plural. Okay. Y en number eight. CD player. CD player. Okay. Ahora yo les pregunto, what is this? Y ustedes me dicen, ¿con qué podrían contestar? What is this? Ya vamos a ver el this. And what are these? Uno es singular, el otro es plural, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver también en la clase. En lugar de decir this, puedo, en lugar de decir it, puedo decir... This. Ok, en lugar de decir, y si yo dijera this, que son plural, ¿cuál sería el sujeto al que estoy... reemplazando? Ajá. Eso. No. It. Acuérdense de los pronombres, guys. It is. ¿Cuál es el plural de it? ¿Se acuerdan que les dije el plural de terceras personas también, verdad? ¿Cuál era? Where? What? Perdón, Mari. O Mari, Marisela. Where? No. Díganme, por favor, todos los sujetos, chicos. ¿Cuáles son los sujetos o pronombres personales que aprendimos ya? I am. I. Ok. I am. I. Es la conjugación. Yo. You. You. They. They. Muy bien. ¿Cuál es entonces el plural? They. They, ok, en lugar de decir they, puedo decir these, como estos, ok. Vamos, this, these, ok. Por ejemplo, cuando yo digo kiss, ok, como el beso o como la banda, no sé si a alguien le gusta, pero son nombres que se pronuncian diferente, ok. Miren, este es this. Kiss. Lo mismo. This, kiss. Bien corto. Observen mi boca. This, kiss. This, kiss. Ok, ahora sigo de this. Extiendo más la palabra. Igual que kiss. Ok. Kiss, kiss. Miren. Kiss, kiss. This, this. Veamos, repitamos pues. Come on. Si no repiten, chicos, en serio, no se van a acordar. Miren, aquí estamos esperando que nos respondan correctamente. Ok, ya llevamos tres clases con esta, guys. This. 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 This.
Kiss. Acuérdense, este es cortito, este es largo. This, these. This, these. Exactly. Good job, Juan Carlos. Ok. This, this. Vaya. Ahora bien, yo les pregunto, what is this? Y les voy a estar señalando. Y usted va a decir, it is. Yes? Yes? Si it is, ¿es para cuál? ¿Para cuando es solamente? Uno. Uno, o sea, el singular. Uno. Y si yo digo, what are these? Acuérdese, is es para singular y are sería para los plurales. Muy bien. Perfecto. Perfect, 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 perfect. Ok, entonces, si yo le pregunto a José Gualberto, what is this? Usted me responde con el it, ¿verdad? What is this? It is. El number one. It is. It is. Hablando del libro de direcciones. Ese le digo. An address book. Yeah. What is this? ¿Pueden ver el puntero, chicos, donde estoy mostrando el número? Yes? Sí, 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 sí. Yes. Okay. It is a... Boot. Genaro, what is this? It is Andrés book. Andrés book, el libro de Andrés. An address book. Ok, una como libreta de direcciones o una agenda. An address book. Ok. Ya, yeah. Vamos, José Gualberto. What is this? Number two. It is address book. Number two. Pay attention, Omar. Angel Brooks. It is, acuérdense, decir it is, ok, estamos viendo el verbo to be. Ok, what is this, Kenya? Five. It is a wall. A wall? ¿Una pared? Es que no alcanzo a ver mucho. It is a water. Es agua. Vaya, ¿qué dijimos, chicos? Pongamos atención porque ya escuchamos el audio, ¿verdad? Sí, y todos escuchamos cómo se decía. Así que, ¿cómo se dice esto, Víctor? What is this? A wallet. ¿Y el verbo, pues? It's a wallet. Thank you. Okay. Carlos, Steven, what are these? It is sunglasses. No, plural. Ya me fue Chuco. Okay, Juan Carlos Pérez, what are these? Ese es el plural, guys. There is sunglass. Otra vez. There is sunglass. They is. There is. It is. No, tampoco. Escuche, what are these? Nilsson. Okay. They is. No. Guys, el is es solo para singular, ¿ok? Marisela, what are these? El mismo verbo les pregunto, guys. Simplemente tienen que escuchar la pregunta. These
sunglasses. No. They are. They are. They are qué? Sunglasses. Okay, sunglasses, sunglasses. Son lentes, ¿ok? No es un lente. Lentes son los que ocupan tal vez en los laboratorios, ¿verdad? Pero los que nosotros ocupamos son dos, así que es plural. Entonces sería they are. Muy bien, Omar. Good job. Aplauso para Omar, guys. Gracias. Qué bueno. Si alguien sí puso atención, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Ok. Continuamos. Let's continue. Brian, what are these? It is a camera. No. Escuche, are, le dije, no es what is. Dije, what are these? Le estoy mencionando las llaves. Sería... Sí. Okay, Marisela. They carry. Case. Acabo de decirles, chicos, keys, all right, keys. They are keys. Thank you, Nilsson, they are keys. Vaya, chicos, si de verdad no ponemos atención, pues ahí vamos a estar dando vía con el is y con el are, ¿verdad? Y ya se los expliqué, ¿ok? En los plurales ocupamos siempre are. Para el singular ocupamos is, ¿ok? Please pay attention, guys. Por favor, pongamos más atención. Ok, si se fijan, ya terminamos la clase y nos hemos quedado en un par de números y simplemente en la primera lección del 2.1. ¿Qué va a pasar? Que no vamos a terminar mañana. Ok, así con este ritmo que vamos. Pongamos más de nuestra parte, chicos, ok. Ok, you will become familiar with the usage of this and this. Ya avancé aquí, ya les expliqué el this y el this. ¿Con cuándo ocupar el this? Ok, this es para, según lo que les acabo de mencionar. ¿Plural o singular? Es singular. Singular. Muy bien, y el this, más largo, estamos hablando de... Plural. Plural, gracias, perfecto. Y el this y el this, ya se los expliqué, así que... Tarea, vean este video. Si no, no vamos a avanzar nunca, ¿ok? ¿Estamos? This is, the, y puede decir it is o they are. Miren, acá está, es lo mismo que estábamos viendo en el ejercicio anterior. Así que, por favor, veámoslo. Y no hay mucho que hablar, así que solamente look at the images below and form the correct question and answer. Formemos entonces... Según las imágenes, la forma correcta de pregunta o respuesta, ¿ok? Si yo digo, what are these? Digo, they are. En lugar de decir these, digo they are, o puedo decir these are también, ¿sí? ¿Ok? La idea es de tener más opciones de sujetos. Por ejemplo, les decía, si hablo de it, puedo hablar de la cámara, ¿ya? Puedo hablar de computer, de cell phone. Si hablo de he, puedo hablar de ¿qué? El actor, de actor, he. Puedo hablar del presidente Nayib, he, ¿ok? Lo que estamos haciendo es no solo enfocarnos en el sujeto, sino que, bueno, no el sujeto. El sujeto puede ser cualquier cosa, cualquier persona, pero los pronombres personales sí, ¿verdad? I, you, he... She, it, we, and they. ¿Ok? Esos son los pronombres. Pero los pronombres pueden... el nombre sustituye a un pronombre, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, decir nosotros. Puedo decir nosotros.
Pues sí, the students and I, los estudiantes y yo. Y ya me refiero a nosotros. Vaya, ¿qué son estos? What are these? Y yo digo, they are keys, ¿ok? El mismo ejercicio, vamos a terminar, ¿ok? What is this? Veamos la imagen. El número dos, ¿ok? What is this? Veamos la imagen. It is a CD player. Thank you. Number three. What? Mire, el number three. What are... ¿cuál sería? Are these. Are these. Muy bien. ¿Qué son estas cosas? Oh, ellas son... O esas son mochilas, right? Good. Number four. What's this? Four. It's a watch. Thank you. It's a watch. Number five. Uh-huh. ¿Qué iría ahí? They are cell phones. No, solo es uno. Y se fija en la respuesta, dice Iris. ¿Qué tendría que poner acá? This. No. What it is? It is. It is. Acuérdense que pregunta, damos vuelta. Vean acá. What's this? Ve, acá está la forma de preguntar. ¿Qué es lo que falta aquí? This. Solo this. A cell phone. What is this? Gracias, chicos. Is this. Dos cosas. ¿Qué es esto? Es un teléfono. Ok. Number six. What are these? Lo acabamos de ver. Hay sunglasses. Primera, segunda. Ah, pues sí, la primera nada más. There, sunglasses. Ok. There sunglasses. Let's continue. Dos minutitos nos quedan. This and this. ¿Ya se acuerdan? Ver este video, ¿ok? Ya vimos el knowledge check. Ahora el 2.5. By the end of this class, you will learn how to form yes and no and where questions with to be. Ahora vamos a ver una de las formas de pregunta que incluye dónde. ¿Ok? Por ejemplo, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan que ayer les expliqué cómo se hacían las preguntas? Sí. Al revés. ¿Verdad? Yes. Hacíamos esto, ¿verdad? Intercambiábamos el orden del el sujeto y el verbo. Ok, si yo digo I am, entonces la respuesta, o la, perdón, la pregunta sería... I'm Muy bien. You are, afirmación. Marisela le va a poner mute. Ok. You are. Are you. Muy bien. Ahora póngale, ¿dónde estás tú, Carlos? Where. Where are you. Very good. ¿Cómo estás? How are you? Y así sucesivamente. Vamos a ver las WH questions. Ok. Para eso, les voy a pedir también que vean el video de Yes and No Questions, ¿ok? Ya se los expliqué. Ustedes pueden verlo en su... con más paciencia, ¿verdad? Y nos quedamos pendientes entonces con el 2.5. Justamente aquí nos quedamos. Si tenemos tiempo, vemos este video.
Y por favor, traten de verlo ustedes. Me tengo que ir ya, chicos, porque tengo la otra clase justo a las 3. See you tomorrow. Bye, bye.